Fíjate que siempre que os tengo que contar algo, no sé por qué, os lo cuento con la reflex. La verdad es que, no sé, me siento más seguro hablando a una cámara que hablando a un gameplay. La verdad, no sé, es distinto. Pero literalmente lo que os quería contar es que estoy harto de los walkthroughs de momento. O sea, voy a detener el mundo misterioso, o sea, no puedo, no puedo continuar, o sea. Me estreso muchísimo sabiendo que llego a casa a las 4 y pico de la tarde. Bueno, 3 y media, 4. Y decir, tienes que grabar un mundo misterioso, y dices, tío. No quiero grabar un mundo misterioso, o sea, no lo estoy grabando y no me gusta. Y es la cosa, chicos, que si a mí algo no me gusta, yo no puedo grabarlo. Me estreso y al final lo grabo sin ganas, y creo que se nota. Tengo fallos de grabación, fallos tontos, porque no reviso la grabación y no me gusta. Y a mí algo que tengo que grabar por grabar, es que no me gusta. O sea, tengo la 3 desde aquí, y es que he ido a grabar un mundo misterioso y he dicho, no, no voy a grabar, o sea, es que no puedo. O sea, me estreso, como me pongo a grabar mundo misterioso, pierdo la cabeza. Entonces, chicos, voy a proponer una cosilla. Tengo un horario provisional del canal, ¿vale? Tengo, creo que esto no es. Esto de aquí. Un papelito, el cual es el horario del canal, ¿vale? Claro, tendríamos que suprimir mundo misterioso, porque mi horario está hecho con mundo misterioso. Pero vamos a volver a todo lo que hacía antes, ¿vale? ¿Vosotros os acordáis cuando empecé con horas que subía combates temáticos, con entrenadores, combates del anime, combates no del propio anime, sino combates temáticos del anime? ¿Os acordáis de todo esto? Sorteos, repartos, lo que era antes el fucking Charmander, que no es el de ahora. Pues va a volver, chicos. Vamos a dejar los walkthroughs a un lado hasta que vuelva a tener las ganas o jugar o tener las ganas de jugar a un juego. Que por febrero las voy a volver a tener. Porque van a sacar un juego de PlayStation 4 perfectamente encajado con el canal. Y por una vez podremos darle utilidad a esta pequeña para el canal. De primeras, chicos, van a volver todo esto que os comento: los combates temáticos, los directos de los sábados, los tops 5, tops 10. Y aparte, en muchos de estos tops os voy a necesitar a vosotros. Os voy a necesitar a mi público. ¿De acuerdo? Quiero hacer un top jugadas de Pokémon. ¿Cómo va esto, chicos? Muy sencillo. Vosotros lo que tenéis que hacer, ya os lo explicaré en un vídeo más adelante. Esto es un poco resumen. Lo que haré, chicos, será un top jugadas de mis suscriptores. ¿Qué serán? Vosotros me enviaréis vuestros clips. Sin grabar de capturadora, no hay problema. Vosotros me tendréis que pasar por correo electrónico, que ya os lo pasaré el correo electrónico con un futuro. Relajaros. Os pasaré el correo electrónico y vosotros me tendréis que poner clip para el top jugadas horas, por ejemplo. Y en ese top jugadas me tenéis que pasar vuestros clips. Claro, como nadie tiene capturadora de 3DS, ya que no es algo común, como por ejemplo un top jugadas de Call of Duty, que todo el mundo tiene capturadora, o ya tienes el DVR de lo que es la propia consola, pues voy a hacer una cosilla, chicos. Me pasáis vuestro código del combate. Yo entro, lo descargo, y me decís, en el quinto al sexto turno o del quinto al décimo turno es donde está la jugada. Ya os iré explicando en un futuro cuál es el máximo de turnos, cuáles todas estas cosas y demás. Y claro, vosotros me decís del turno 5 al 7. Y este es mi código del combate. Entonces yo entraré ahí, lo grabaré yo, para que no tener que molestaros tanto a vosotros de que conozcáis a alguien con capturadora o cosas de estas. Y yo cojo y lo subo al canal. Y lo comentaré por encima. Entonces, claro, haré solo un top 10 jugadas. Y todos aquellos que me envíéis vuestros clips, pondré vuestros twitters en caso de que tengáis, canal de YouTube o lo que sea, en la descripción. Y así por lo menos, pues podéis enseñaros un poco en mi canal de la manera de un top jugadas, y así consigo yo contenido y vosotros podéis conseguir audiencia incluso. Quiero volver a los top 5, a los equipos temáticos, y quiero continuar una serie que esta sí que quiero hacerla por una cita diaria casi todos los días, que sería aprendiendo VGC. Claro, muchos me comentasteis en los, creo que en el segundo episodio, utiliza otro equipo, y es como, a ver, llevo dos episodios, no me habéis dado tiempo a crearme más equipos. Dadme tiempo, ¿no? Dadme tiempo a que busque más sets para poder utilizarlos y enseñaros. Además, estoy aprendiendo, no enseñando sets. Es la cosa que quiero que aprendáis, ¿vale? Ya que he intentado apuntarme a los regionales de VGC del 6 de diciembre, y claro, quiero estar preparado para poder jugar VGC. ¿Qué más, chicos? Intentaré subiros un vídeo a la semana llamado El Tren del Hype. ¿Qué significa esto? Como bien sabemos, tenemos el hype un poco hecho almorranas en el culo con Pokémon Z. Y claro, yo quiero que vosotros sepáis las cosas, las principales novedades. Entonces, todos los días, un día a la semana, que aún tengo por decidir, o sea, tengo aquí el horario este aquí en un papel, pero no lo tengo aún muy decidido, o sea, esto es una especie como de maqueta. ¿Vale? Y claro, ¿qué quiere decir esto? Que yo una vez a la semana
haré un vídeo explicando todo lo que se ha sacado de Pokémon durante esa semana. Sean que sean los juegos, Pokémon Z, Pokémon Mundo Misterioso, Pokémon el Tournament este de Wii U, todos. Vamos a ir viendo poquito a poco, ¿vale? Claro, pero vamos a hacer un vídeo semanal. Claro, si es una noticia muy gorda, la subiré en el mismo momento en el que la sepa. Claramente, no puedo desperdiciar esa oportunidad ni que vosotros estéis desinformados. ¿Y qué más, chicos? Pues estoy deseando de que saquen un nuevo juego de Pokémon o algo para poderlo subir Walthrook y que no haya jugado. Porque el Portal es al Infinito, no lo he jugado, pero es que no me gusta. O sea, me gusta, pero no para grabarlo, ya que es un juego que no es concorde a mi temática. Y además es ver las analíticas de YouTube, ver la audiencia que tiene esos vídeos. Dices, esto no está gustando en el canal. Y algo que no recibe feedback, a mí no me gusta subirlo. Y menos si a mí tampoco me está gustando subirlo. Entonces va a ser eso, chicos. Volveremos a hacer cosas random, hacer cosas con la reflex, hacer vídeos raros, porque me he fijado que vídeos aparte que no son Walthrooks os muevan más. Por ejemplo, el Draw My Life, el Creepypasta, vídeos que son saliéndose de la temática de combates, juegos y demás, os muevan mucho más que, por ejemplo, un combate de VGC o un combate temático. Entonces, claro, hombre, yo creo que los combates temáticos sí que os gustan, porque me he puesto a mirar los combates temáticos que hice un copón de tiempo y estabais enamorados, os encantaban los combates temáticos que yo subía. Entonces, bueno, será todo volver al principio, ¿no? Volveremos al principio, a comer al fucking Charmander del 2014 al 2015. El periodo entre diciembre y enero, febrero, donde yo estaba a tope. Así que bueno, gente, nos vemos en otro nuevo vídeo más, que creo que yo no subiré más vídeos, solo subiré este. Y esta semana lo iremos haciendo un poco provisional, hasta que la semana que viene ya sí que concorde un horario y ya tiremos de ese horario. Intentaré que haya dos vídeos diarios. Me la estoy jugando muchísimo, Intentaré que haya... ¡Uy, va! El horario. Intentaré que haya dos vídeos diarios. No os prometo nada, pero esperemos que lo haya, ¿vale? Así que, bueno, gente, nos vemos en otro nuevo vídeo más. Y hasta la próxima, chicos. ¡Adiós! ¡Hasta pronto!